Yo soy de Honduras, donde cada día voy tejiendo sueños, donde el viento huele a caña. Acabamos de llegar a San Pedro Sula, estamos en Honduras, hemos volado en el vuelo inaugural de Europa, Madrid, San Pedro Sula. Un poquito largo el vuelo, si no estás acostumbrado, porque claro. 11 horitas. Y es el primer vuelo, el primer avión que hace un vuelo regular desde Europa a Honduras. Es un día histórico. Bienvenidos y que realmente disfruten y muestren al mundo lo que tenemos. Yo soy de Honduras, somos para ti. Recién aterrizados en el aeropuerto de San Pedro Sula, nos montamos en este transporte que nos lleva hacia la costa, a la ciudad de La Ceiba, cabecera del departamento de Atlántida. El destino Atlántida es el corazón del Caribe centroamericano. Estamos muy orgullosos de tenerles a ustedes visitando nuestro bello destino. Atlántida comprende 8 municipios del departamento, pero destaca La Ceiba y Tela. Se unen en un cóctel de exuberante naturaleza, cultura, gastronomía, la vivencia de la gente, la alegría. Hundiendo sus raíces prácticamente en el agua de este estero, encontramos a una de las grandes ceibas que dan nombre a esta ciudad. ¿Cómo vas de hambre? Llevan frijolito, llevan queso derretido y van acompañados con cerdo, lo que es con cerdo. Y en el Parque Central, la oficina de turismo. Bueno, este es el primer centro de información que tiene este concepto, ¿verdad? Es un concepto en el que el turista puede venir y reservar directamente el tour. Estamos caminando por el barrio Mazapán, que es una zona de transporte, de nudo de comunicaciones y de venta, ¿no? Hemos visto muchas tiendas, muchos puestos. Mangos riquísimos, melones, nísperos, fruta tropical. Este es un puesto de baleadas, la comida rápida hondureña por antonomasia que comparte espacio con esta especie de terminal de autobuses a cielo abierto. No muy lejos está el muelle. La Ceiba no oculta su pasado bananero. Nos dirigimos al muelle donde se embarcaba la fruta rumbo a Nueva Orleans. Uno de los sitios más agradables en La Ceiba al atardecer es este paseo marítimo que era el antiguo muelle de carga bananero. Es un espigón de madera muy bonito que parece casi nuevo porque realmente lo es. En 1998 Honduras quedó devastada tras el paso del huracán Mitch y este embarcadero desde luego no se salvó. Mira qué pinta tenemos. Carmen, ¿estás lista para la travesía hasta Cayos Cochinos? Sí, sí, a ver qué nos espera. Estamos en Sambo Creek, que es el pueblecito del que salen estas lanchas que nos van a llevar en, creo que es media horita o así de mar, hasta esos cayos. La travesía es maravillosa, esto es el paraíso, pero muy recomendable buscar alguna barra o algún asidero en la embarcación para sujetarse bien y no salir volando, porque estas lanchas, pilotadas por marinos de etnia garífuna, literalmente brincan, botan de cresta en cresta, de ola en ola. Cayos Cochinos estamos conformados por 2 islas grandes, que son Cayo Menor y Cayo Mayor, y 3 islotes, ¿verdad? Tenemos 3 islotes en el área. Nos adentramos en la espesura de Cayo Mayor en busca de sus habitantes más ilustres, estas simpáticas boas rosadas que dormitan la mayor parte del día en las ramas a la espera de algo que llevarse a la boca, por ejemplo, esta especie de iguana tan simpática conocida como jamo. Este rincón escondido de Cayo Mayor se conoce como Playa La Clínica. Ya ves que no hacen falta más que unas gafas, un tubo y unas aletas para disfrutar de la belleza del coral, de los fondos de Cayos Cochinos.
usted en la comunidad de Chachahuate. Chachahuate se llama por unos nombres de gemelos. En el tiempo pasado esta isla y la siguiente eran una sola. Entonces por ahí viene el nombre de Chachahuate. Y también se dedican a la pesca. La pesca y el turismo y las mujeres que elaboran pan de coco. ¿Y cuál es el secreto del buen pan de coco? El coco. El coco. El coco es el secreto. María, ¿a qué escuela vas? Visitación Padilla. ¿Te sabes alguna canción? ¿Cuál? Okay. ¿Cómo se llama la canción? Oiga, sigue. Que sí, que lo estás haciendo muy bien. ¿A alguno le gustaría trabajar en la radio? Sí, a mí sí. ¿Oís, aquí oís mucho la radio? Sí. No me la manera se rompió. Ahora eres tú la que me pides un favor. No me digas mala. Yo no sabía que era mi tío. Vamos pa' la vía, vamos pa' la disco. Vamos ya a Tijete Lleguito. Vamos ya a Tijete Lleguito. Yo. Volvemos a tierra firme porque tenemos una cita a unos kilómetros en una importante reserva natural. Entre esta vegetación exuberante hacemos un pequeño descubrimiento, uno de los ferrocarriles más antiguos de América. En este pequeño tren, que aquí llaman motocarro, vamos a llegar en 30 minutitos al refugio de vida silvestre Cuero y Salado. Es un tren pequeño, lento, ruidoso, quejumbroso, incómodo, pero magnífico para entrar en contacto directo y cercano con la naturaleza que envuelve esta reserva natural de los ríos Cuero y Salado. Ya estamos llegando. Toca cambiar de medio de transporte. Este río que navegamos ahorita es Río Salado. Río Cuero está acá a 10 kilómetros hacia el oeste. Acá normalmente se le da el nombre de Cuero y Salado, es por la unión de dos ríos y dos comunidades cercanas que tenemos acá. Y en el río que navegamos ahorita es Río Salado. Acá en el refugio tenemos tres tipos de manglares, lo que es mangle rojo, mangle blanco y mangle negro. Acá los manglares se diferencian por las raíces aéreas, solo el mangle rojo las tiene. Y entre las raíces aéreas se encuentra 1% de la vida marina, como peces, cangrejitos, caracoles, camarones. Y la profundidad del río acá son 8 metros. El mono bullador se alimenta de las hojas del manglar rojo. Es vegetariano, de hojas y de fruta. Buscamos otro río, el que desemboca en La Ceiba, el Cangrejal. El río Cangrejal está entre los parques nacional Pico Bonito y el parque nacional Nombre de Dios. Vamos a hacer lo que es la práctica del rafting. Continuamos nuestro viaje y en la población de El Porvenir nos encontramos a un grupo de mujeres emprendedoras que han montado su propio negocio de transformación de yuca. Bueno, el cazabe es una comida cultural, ¿verdad? Que se hace de base de yuca, la yuca natural. Si vamos allá, ustedes pueden contemplar, conocen la yuca, los yucales, para que puedan ver las plantas, la plantación y eso. Mi esposo la siembra y yo me encargo de transformarla. Yo también trabajo así, también lo hago, el cazabe. Esta especie de pan delicioso, crujiente, quebradizo, es ideal como tentempié o para acompañar cualquiera de los platos tradicionales hondureños. Llegamos ahora al jardín botánico Lancetilla, del que dicen que es el segundo más grande del mundo. Nació como un lugar de ensayos agrícolas y hoy tiene una colección de plantas increíbles, empezando por este túnel de bambú. O sea que al bambú casi se le puede ver crecer.
y es una de las plantas de importancia económica en algunos países asiáticos porque se utiliza para la construcción de casas, muebles de muy buena calidad, instrumentos musicales, bisuterías, cosméticos como maquillaje de mujer. Es un sitio precioso, pero tiene sus normas porque hay serpientes venenosas y plantas mortales. Otras se pueden comer. La fruta es exquisita. Cuando ya está lista en temporada es color naranja. Tiene unos gajitos muy parecidos al mangostín. Son familias, son primas hermanas, pero es bastante acidita. El Jardín Lancetilla también da trabajo a la población local que hace vinos. Tenemos el uvo de la India, el rambután, o sea, la licha, el cacao. Y también hacen jaleas. Así es, también tenemos las jaleas. Tenemos la jalea de rambután, o sea, la licha. Tenemos la jalea de cacao, de Lobby Lobby, que es una cereza de Malasia. Tenemos la jaboticaba, la uva de la India, la guayaba, la carambola y el mango. Desde aquí podemos tomar un bus y dirigirnos al municipio playero de Tela. Queríamos conocer otros puntos de la costa caribeña hondureña y nos hemos venido a la localidad de Tela y la playa está animadísima, Carmen. Es un día feriado y está hasta arriba, todos pasándolo bien y como un día de ocio. En un día como hoy solo apetece una cosa, bañarse. Y cuando nos entre hambre, solo tenemos que buscar unos establecimientos con terraza llamados champas. La champa significa carne asada, pollo asado, chuleta asada, fría, todo lo que es asado. Asado Abierto, pues, es un lugar donde es muy familiar, ¿verdad? Donde pueden venir a comer, a sentarse tranquilamente, donde pueden recibir un ambiente familiar, donde no los van a molestar, donde se come rico, a buen precio, buena atención. Seguimos ruta y no muy lejos de la frontera guatemalteca aparece esta fortaleza de San Fernando. Estamos en Omoa. Un fuerte militar, elaborado hace 257 años por España, con el propósito de la defensa contra sus enemigos. ¿Qué enemigos? Países como Francia, Portugal, Holanda, pero siempre el peor, Inglaterra. Y después de este viaje al pasado, tenemos que poner de nuevo rumbo a San Pedro Sula, la ciudad donde empezó este viaje y donde mañana terminará. Hoy amanecemos en el interior. Esto es San Pedro Sula. Llueve un poquito, pero eso no nos va a impedir salir a dar una vuelta y a ver qué nos encontramos. San Pedro Sula ya no pasa el tren, pero la antigua vía ahora es un mercado callejero. Hoy es el Día del Trabajo, 1 de mayo, y el centro de San Pedro Sula está tomado por los manifestantes, sobre todo de la industria maquilera hondureña, que reivindican sobre todo cuestiones de salud. Antes mi salud que tu dinero, lo dicen al patrón. Nos vamos con la imagen de esta población trabajadora, luchadora y extremadamente cálida y acogedora. Esto es El Norte de Honduras. Si quieres escuchar el programa de radio, ya sabes, visita nuestra web